Buenos Aires, querido. Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Las transmisiones serán suspendidas en señal de duelo. Carlos Gardel murió en Medellín en un accidente que no se puede llamar aéreo, aunque sí ocurrió en la pista del entonces nuevo aeropuerto Olaya Herrera. Murió el 24 de junio de 1935. Gardel murió hace 86 años. Siempre ha habido una versión oficial sobre su muerte. Pero en 2015, el investigador Francisco Umaña, en una conferencia muy bien sustentada, se refirió a los detalles del accidente en el que, además de Gardel, murieron otras 16 personas. Se han tejido varias teorías conspirativas sobre los sucesos de ese día. Que si hubo un tiroteo dentro de la nave, que si el piloto estaba borracho, que si el piloto quiso hacer una pirueta en el aire con el cantante a bordo, pero le salió mal. Mucho se ha hablado, pero mucho tilín y nada de paletas. Por lo que la versión oficial se ha quedado así, tal cual. Esta dice que una fuerte ráfaga de viento desvió el avión de la pista y causó el choque con otro avión que estaba estacionado cerca. Hay hasta un ingeniero argentino que ha presentado una versión que según él es irrebatible, pero después de haberla leído detalladamente y hecho algunas indagaciones con expertos, he llegado a la conclusión de que es muy razonable lo que dice sobre el accidente, la parte técnica, pero al final presenta unas suposiciones en sus conclusiones que dejan ver que ese señor no tiene ni idea de cómo era Colombia en 1935, aunque esto fue publicado por la BBC de Londres, pero como ustedes saben, a veces hasta al mejor cazador se le va la liebre. Volviendo a la investigación de Umaña, realmente es increíble, pero la muerte de Gardel ocurrió por un accidente de tránsito entre dos aviones, pero en plena pista del aeropuerto de Medellín. Para que se hagan una idea exacta de lo que ocurrió, les dejo un video en tercera dimensión hecho por el mismo investigador Umaña. Si bien los peritos certificaron que el desvío del avioneta fue causado por fuertes vientos, pero después de calcular el peso de la avioneta con relación a la velocidad del viento que había ese día, la desviación no podía ser mayor de 15 metros. Aunque cuando se estrelló, la nave estaba a 90 metros del eje de la pista. El espectador publicó un informe con la verdad de lo sucedido. Pero, ¿qué fue entonces lo que pasó? Lo cierto es que tal vez Gardel, el ídolo del momento en toda América Latina, murió porque el empresario decidió ahorrarse 100 tristes pesos. Cuando estaban contratando el avión que debía transportarlo en la gira, la SCAT cobró 400 pesos y de inmediato la aerolínea SACO cobró 300 y le dieron el anhelado contrato. Enseguida comenzó a hacer una publicidad que decía: Gardel escogió volar en SACO para su gira por Colombia. Gardel no estaba en Medellín, tan solo había llegado hacía una hora para hacer una escala técnica. Cuando iban a despegar, el propio presidente de la aerolínea, Ernesto Samper Mendoza, piloteaba el avión. Después, cuando fueron a investigar, se encontraron con muchas inconsistencias. Por ejemplo, el piloto tenía licencia para volar como aficionado, pero no para pilotear una aeronave comercial como era el caso. Segundo, el copiloto era un jovencito mecánico de 18 años que fue escogido porque era bajito y flaco, pues el avión llevaba mucho peso. O sea, en la práctica no llevaban copiloto. Entonces la pregunta es, ¿por qué se tergiversa la investigación de esa manera? Pues muy sencillo, blanco es y gallina lo pone. Fue por razones económicas, para no pagar las demandas que se vendrían encima. Se estaba fomentando la aviación nacional, que fuera colombiana, pero resulta que ninguna de las dos aerolíneas era realmente colombiana. Pues la Pan American Airlines era la accionista mayoritaria
mayoritaria de ambas. ¿Se imaginan lo que habrían tenido que pagar las compañías de seguro? Después estas demandarían a saco, pero sería la Pan American la que tendría que pagar. Esto podría hasta haber quebrado a la aerolínea. ¿Se imaginan la velocidad con que se movió la Pan American y cómo pusieron a funcionar el cartel de la toga de la época? Porque indudablemente que lo había, pues es obvio que las decisiones judiciales y forenses fueron burdamente manipuladas. Otro dato sobre el avión es que o el motor falló o el piloto no condujo bien. Este avión Ford Trimotor aún vuela. Siempre desde el principio ha tenido problemas con los motores en el momento del despegue, por lo que se ha debido evitar el despegue. Pero imagínense, se le dañaba el show a la tal Aviación Nacional. Y por último, el gobierno nacional no se quedaba atrás. Estaba tan empeñado en fortalecer la Ike Aviación Nacional, que era pura pantomima. Imaginen ustedes, un piloto sin licencia, un pobre peladito de 18 años muerto de miedo haciendo de copiloto. Las demandas que se le habrían venido al gobierno colombiano habrían sido enormes. Lo cierto es que Gardel, la figura del momento, murió por la ligereza de fomentar una tal Aviación Nacional que ni siquiera era colombiana. Bueno amigos, si te gustó esta crónica sobre la muerte de Carlos Gardel, dale like y haz clic sobre la campanita para que te enteres de cuando subimos cada nuevo video. Estamos haciendo 2 videos cada semana con todo el cariño para ustedes. Les dejo una crónica sobre el asesinato de José Asunción Silva y otra sobre la historia de la protesta social. ¡Ah! Y ayúdanos a compartir estas historias con todos tus amigos. Y suscríbete en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!